Durante casi dos horas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zen, expuso la política general del gobierno de la cuestionada presidenta Dina Boluarte, anunciando mano dura para combatir la inseguridad ciudadana. Hoy anuncio que en legítimo ejercicio de la autoridad que nos ha confiado, vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura, que esperamos puedan sus resultados ser apreciados en el más breve plazo. No vamos a tolerar que la delincuencia intimide a los peruanos y afecte nuestro desarrollo. En un discurso lleno de generalidades, Adrián Zen aseguró que el Ejecutivo priorizará la reactivación económica e indicó que ya han ejecutado acciones de austeridad en este primer mes de gestión. En estos primeros 28 días hemos aprobado medidas de estricta austeridad. Hemos reducido el uso de recursos públicos para gastos no esenciales. Entre estos, incluyo las consultorías de todo tipo, viajes nacionales e internacionales, adquisiciones de vehículos, entre otros. En este gobierno no habrá farra fiscal. Y en medio del escándalo de los relojes y joyas de lujo de la presidenta Dina Boluarte, el jefe del gabinete ministerial aseguró que combatirán la corrupción. Estamos decididos a marcar un punto de quiebre. En este sentido, anuncio, presidente, nuestra firme determinación de no permitir ni tolerar ningún acto irregular en el Poder Ejecutivo. Ofrecemos, pues, una gestión de manos limpias, un gobierno transparente, donde el profesionalismo y la meritocracia sean un precepto y una regla. Pero el discurso del primer ministro no convenció a algunos parlamentarios de derecha, como Alejandro Cavero de Avanza País. Yo, presidente, voy a emitir mi voto en abstención, porque no estoy convencido de la confianza que se le puede dar a un gobierno que hasta ahora no muestra un solo resultado importante, presidente. Pero tampoco voy a hacer el juego a los que quieren desestabilizar el Perú el día de hoy. Mientras que en Fuerza Popular, la congresista Marta Moyano lamentó que Adrián Zen no haya explicado el origen de las joyas de la presidenta Boluarte. Pensé que usted venía y hoy día, en estas horas, nos iba a dar una explicación respecto a lo que pasaba con los roles de la señora Dina Boluarte. Lo esperé sinceramente. No nos ha dicho nada, Premier. Este era el espacio. En tanto, en Renovación Popular, indicaron que no basta con anunciar mano dura para combatir a la delincuencia. Qué bien suena eso. Pero no va a haber mano dura si es que no existen penales. No va a haber mano dura si es que a los policías le faltan radios, si le faltan patrulleros, si le faltan motos para poder enfrentar la delincuencia. Por eso urge un shock de inversión en seguridad ciudadana. Y para eso se necesita eliminar las millonarias consultorías que hasta hoy se vienen dando. Por su parte, la izquierda anunció desde el inicio su voto en contra de la confianza. No tendrán el voto de confianza porque una muerte así nunca se olvida. Y si tal vez se puede olvidar cuando todos estén en la cárcel cumpliendo por el delito que han cometido. ¿Qué confianza le podemos dar a este premier? Ninguna. ¿Con qué autoridad moral nos piden la confianza? Incluso algunos congresistas hicieron énfasis en la vacancia y el adelanto de elecciones. Aquí lo único que queda frente a esta situación de no enfrentar siquiera la inseguridad y los problemas reales es la vacancia. Que se vayan todos, que es lo que pide el pueblo de una vez por todas. Yo invoco a la presidenta que renuncie, o a este Congreso que apoye la vacancia, porque es insostenible la situación de pobreza y abandono que está en nuestro país. Hago un llamado a la conciencia, no se trata de nosotros, se trata de las nuevas generaciones. Por último, el primer ministro anunció que solicitará una vez más facultades legislativas al Congreso en el ámbito fiscal, tributario, penitenciario y de seguridad y defensa nacional.